First of all, I will speak in English, but the two presenters will present in Spanish, and then we'll have back a conversation in English. The key thing is that you get, following on from the presentation about innovation overall, you get to see two different companies and how they approach innovation, and then we will discuss this and putting this into the wider context of the day-to-day. So, I'm sorry. It's all right. Have you got your clickers? No. Okay, we need a clicker. And we start with Manuel. Perfect. So Manuel Rivera, CEO from Banregio, will present first, and then we'll have Enrique Majos from FinLab, which is part of Gentera, will present their model, and then we'll have a conversation. So in Spanish, right? In Spanish and Espanol. There you go. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues realmente muchísimas gracias a Fermín, Andrés y a Nectarios por el evento. Esta es la tercera vez que participo yo. La primera vez claramente había un cuarto de la población que estamos actualmente aquí, y eso pues, me llena muchísimo de entusiasmo y de alegría y de confianza de que pues, el ecosistema fintech está actualmente creciendo y muy posiblemente vaya a estar resolviendo grandes problemas en el corto plazo. Después de la plática de mi estimado Juan, ¿verdad? Fue muy crítico contra nosotros los bancos, ¿verdad? Realmente nos queda, no quiero salvar a la mayor parte de ellos, pero sí creo que existen bancos que estamos haciendo o que estamos tratando de hacer cosas un poco diferentes y que nos estamos tratando de acercar a modelos diferentes con objetivos de colaboración. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros empezamos Banregio Labs, que de hecho nació como una inquietud por un viaje que estuve en un evento de Startup Bootcamp FinTech de Nectarios que llevó en Londres hace un poco más de 3 años, realmente me entusiasmó muchísimo la dinámica porque las conferencias en las que yo había visto innovación de banca que habían sido en Estados Unidos mayormente, pues eran muy aburridas con, ¿no? Ya sabes, con este tema de traje y muy solemnes, etcétera, ¿no? Y cuando empecé a ver el tema de fintech, no hace recientes, hace 3 años, y vi este entusiasmo así como rockstar environment, así muy buena onda, dije, bueno, aquí hay un problema para mí o puede haber una oportunidad, ¿no? Y entonces cuando regresé, definitivamente hice lo propio. Dije, a ver, aquí necesitamos montarnos lo antes posible, ¿no? Y así fue como nació Banregio Labs, ¿no? Y nació con estas ganas de hacer una inmersión en donde nosotros pensamos que era Silicon Valley, Londres específicamente, y ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que hemos encontrado pues, es súper alentador, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente reconocemos que México está lleno de oportunidades. Claramente, unos lo pueden catalogar como problemas, pero nosotros lo vemos como grandes oportunidades. Esas grandes oportunidades no podemos los bancos solos. Los bancos, como ya nos dijeron tantas cosas malas, que somos tal y cual, también reconocemos que no podemos acaparar todo y que nosotros somos los únicos que tenemos las soluciones y que nosotros vamos a encontrar cada uno y servir a todos, ¿no? No quiero otra vez montarme al por qué no somos los más óptimos para innovar, eso ya lo hizo la ponencia anterior, pero lo que sí creo es que sí quiero reconocer que si no hacemos cosas juntos, ustedes y nosotros, los bancos, en ese sentido, o sea, el ecosistema fintech y nosotros los bancos, realmente esto va a ser mucho, muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que estamos planeando? Lo que estamos planeando es lo que le hemos llamado cofintech, que no es una cosa que es colaboración fintech, ¿no? Y es estas ganas de Banregio que tiene de poder hacer una alianza todavía mayor con las startups fintech que existen en México y en el mundo para poder solucionar los problemas que nosotros pensamos son las prioridades para nosotros, ¿no? Sin duda alguna, ustedes le agregarían muchísimo entusiasmo a mi banco, le agregarían muchísimo entusiasmo a la parte del equipo, pero también nosotros podemos agregarle muchísimo conocimiento, podemos agregarle momentum, podemos agregarle una gran cantidad de conocimiento y de herramientas que muy posiblemente hoy por hoy no tienen, ¿no? Y eso es para nosotros clave, ¿no? Para solucionar los problemas. Sin duda alguna hemos visto grandes soluciones, pero desgraciadamente algunas se mueren por falta de momentum. Que sin duda alguna, si hubiéramos trabajado juntos, muy posiblemente esa startup hubiera
funcionado y hubiera funcionado muy bien. Entonces, básicamente lo que estamos planeando son diferentes modelos de negocios, diferentes formas de poder hacer frente a la innovación. Y podemos ser clientes de ustedes, como ya somos clientes de varios. Podemos formar una alianza, podemos hacer un white labeling, podemos comprar tu tecnología, podemos asociarnos y podemos comprar la compañía, ¿no? A mí la que más me entusiasma personalmente, no lo desde el punto de vista de Anregio, a mí el tema de asociarnos se me hace un tema muy bastante positivo, porque así realmente logramos incorporar gente talentosa al equipo para resolucionar no nada más estos problemas, sino los que se vengan montando en el tiempo, ¿no? Y esto pues pensamos que es lo más auténtico que podemos hacer con ustedes, ¿no? Realmente no creemos que haya una solución mágica para todo esto, aunque me encantaría considerarme Jedi, pero desgraciadamente no lo soy, y creo por eso que cada una de estas tiene las posibilidades de, dependiendo del challenge que se tenga, dependiendo de la iniciativa que se quiera perseguir, es dependiendo de la aproximación que podemos hacer, ¿no? Bueno, ¿y en qué áreas de enfoque? No las voy a nombrar, estas van a estar en un website que se llama cofintech.com, pero básicamente es evaluar el riesgo crediticio, starter kit para adultos emergentes, herramientas que nos ayudan a tomar mejores decisiones, inteligencia artificial, machine learning, fondeo colectivo, que definitivamente nos entusiasma mucho, y identificar de manera plena la identidad en México, que realmente es un súper, súper, es muy costoso no poder hacerlo actualmente, ¿no? Estas áreas de enfoque creemos que son lo suficientemente amplias, pero sí también suficientemente concretas, como para darles una idea de qué es lo que estamos buscando. Bueno, ¿qué sigue, ¿no? Pues es muy sencillo. Aquí nada más aquí hay más información en cofintech.com. Analicen las áreas de enfoque y cualquier duda, por favor, contáctenos. Realmente nos ha entusiasmado mucho platicar con ustedes. Nos ha ayudado mucho a entender la dinámica, el dinamismo del ecosistema. Todavía hay muchísimo camino que recorrer. Yo creo que desde mi punto de vista, fintech apenas está emergiendo en México y las oportunidades son tremendas. Entonces, si nosotros y ustedes juntos colaboramos a hacer de esto una realidad, pensamos que los problemas se van a solucionar de una manera mucho más sencilla, mucho más práctica y de una manera mucho más innovadora. Pues es prácticamente eso. Gracias. Thank you very much, Manuel. Enrique, the floor is yours. Bueno, igualmente, muchísimas gracias, Andrés, Fermín, Nectarios, y gracias también, obviamente, a Manuel por compartir este espacio. Tengo de verdad el gusto de participar por segunda vez. La verdad es que, además de que hemos estado ya en tres ocasiones atendiendo todo el foro, el participar, poder conversar, poder exponer temas que nos parecen relevantes y los ponemos también a la consideración de todo el ecosistema, pues me parece súper, súper valioso. Y por eso, bueno, nos encanta estar aquí. Cuando hablamos, y déjenme poner al frente la pregunta que le da título a este panel, ¿no? ¿Podemos ser amigos? Si les soy muy honesto, me parece una pregunta hasta un poco ingenua, ¿no? Yo creo que los grandes avances, las grandes evoluciones que hemos vivido en la historia de la humanidad se han dado gracias a los esquemas de integración, de colaboración, ¿no? No a los esquemas de separación o de desintegración, ¿no? Y vemos esto en pues, muchos ámbitos, ¿no? Incluso los grandes tratados de comercio a nivel global son los que han hecho que se den esquemas sustentables y que han preservado en el tiempo el crecimiento de la sociedad, ¿no? Y de los distintos países. Entonces, creo que aquí partimos de ese fundamento y me parece que no hay otra respuesta que la que les voy a anticipar antes de platicarles un poquito más del racional que hay detrás de esto. Y por supuesto que podemos, y no solamente podemos, debemos ser amigos, ¿no? Y debemos de ser amigos porque no hay otra forma para generar modelos de colaboración sustentables en el tiempo, ¿no?
Si queremos que realmente estemos entre todos haciendo las cosas de manera que cada vez las cosas aparezcan mejores, no solamente para nosotros, sino principalmente para nuestros usuarios y nuestros clientes, pues lo tenemos que hacer con un espíritu de encontrar lo mejor de todos los mundos. Y eso solamente se da con un espíritu y un ambiente de colaboración. Pero bueno, voy a elaborar un poco sobre esto, pero no quería seguir la exposición sin poner muy claramente pues, cuál es nuestra visión a esta pregunta, ¿no? Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado de Gentera. Voy a dar un repaso muy rápido solamente para poner en contexto. Pero Gentera es un grupo emprendedor que hemos trabajado por la inclusión financiera durante ya más de 26 años, ¿no? Y que, por supuesto, probablemente el modelo más conocido de Gentera es Compartamos, que en su momento pues, fue una organización sin fines de lucro, después una SOFOL y recientemente un banco, ¿no? El grupo más o menos se compone de estas unidades de negocio. Tenemos a Compartamos, que engloba las operaciones de microfinanzas y que tenemos presencia en México, Perú y Guatemala, en estos tres países. Tenemos también un administrador de corresponsales que tiene como principal objeto el facilitar las transacciones, principalmente de pagos y de cash in y cash out en los mercados en los que atendemos a nuestros clientes. Tenemos también a Terna, que es un operador de microseguros, que se ha desarrollado justamente por la necesidad de tener resueltas estas capacidades operativas para operar no seguros como se conocen tradicionalmente y pólizas un poco más grandes, sino microseguros, que tiene por el volumen un reto particular. Tenemos obviamente también Intermex, una remesadora con la que estamos trabajando desde hace ya casi 2 años, y la Fundación Gentera. Y recientemente hemos tomado el paso de integrar a la familia Gentera a FinLab, ¿no? FinLab, que obedece al nombre de Financial Inclusion Lab, ¿no? Y que no es otra cosa más que el laboratorio de innovación de Grupo Gentera, tiene un propósito muy particular y es el de adaptar y evolucionar, transformar a Gentera para poder enfrentar los retos que tenemos en el entorno actual, sobre todo para poder servir mucho mejor a nuestros clientes. Y en un momento más explicaré un poco más a detalle qué es lo que estamos haciendo en FinLab y qué somos en FinLab, pero déjenme dar un pasito atrás y hablar de lo que entendemos por inclusión financiera, porque para nosotros en Gentera inclusión financiera es la clave y que esto quede claro me parece súper relevante, ¿no? Y inclusión financiera es, dicho de forma muy coloquial, pues es la manera que podamos incorporar a gente que tradicionalmente no ha tenido acceso y a los beneficios de servicios financieros para poder obtenerlos. ¿Y por qué? Porque los servicios financieros son una herramienta muy importante para facilitar la vida, ¿no? Es una herramienta muy importante para mejorar la forma en la que hacemos nuestro día a día y las transacciones, pero es una herramienta muy importante para protegernos contra eventualidades a través de productos como seguros. Es una manera también muy efectiva para ayudarnos a generar un patrimonio y es una manera muy efectiva para también financiar actividades productivas o de consumo. Entonces, la inclusión financiera ha sido la obsesión de Gentera desde siempre y básicamente la definimos con estos 4 elementos, ¿no? Que la gente pueda tener o la gente podamos tener todos acceso a estos servicios financieros, que podamos también hacer un buen uso de esos servicios financieros y que con eso también venga acompañado de educación financiera y de todos los elementos de protección al consumidor, ¿no? Pero bueno, ahí están esos retos y esa ha sido siempre la obsesión de Gentera, ¿no? La inclusión financiera. Bueno, retos de la inclusión financiera, ¿no? Y esto probablemente nos lleva a cuando empezó todo el modelo de microfinanzas, ¿no? Hace alrededor de 30 años, que es un modelo bien innovador, que realmente fue muy disruptivo en su momento y que empezó a vencer ciertos retos muy relevantes que, dicho sea de paso, varios de ellos todavía siguen siendo vigentes. Pero esos retos se podrían probablemente resumir en estas 3 cosas, ¿no? En primer lugar, un reto de infraestructura, ¿no? Y posicionémonos hace 30 años, ¿no? Cuando probablemente estábamos focalizados en dar crédito para capital de trabajo a nuestros clientes, ¿no? O el modelo de microcrédito que muchos de ustedes conocerán, que tiene sus 2 vertientes, la vertiente de la metodología grupal y de la individual, ¿no? Pero en ese momento, lo primero que hacía falta es generar una infraestructura para poder llegar a esas personas. Y ahí es cuando se empiezan a generar estos modelos en donde, en lugar de que el cliente vaya a una sucursal de una institución financiera, nosotros vamos a donde está el cliente y de esa forma empezamos a extender los tentáculos de la infraestructura, ¿no?
El segundo reto bien importante es el de los costos transaccionales, que sigue siendo un reto muy importante hoy y que creo que todavía se puede hacer muchísimo por eso. Pero en aquel momento, el poder dar crédito a un grupo de gente hacía que los costos transaccionales se dividieran entre ese grupo de 10 o 20 personas. Entonces, ese reto se empezaba a atender también en ese entonces. Y el tercer reto bien relevante, sobre todo en el tema de crédito, es el de la asimetría de la información. Es decir, cuando se quiere dar una transacción entre dos partes, lo que se tiene que dar para que sea de forma efectiva, transparente, confiable, es que las dos partes deben de tener más o menos el mismo nivel de información. Cuando una de esas personas no tiene el nivel de información que tiene la otra, es cuando no se da el proceso de confianza y por lo tanto el crédito no era posible, ¿no? Y a través de la metodología en donde se aprovechaba el conocimiento de las personas que flotaba en la comunidad, es como se logra resolver, pues al menos, si no, yo no diría que parcialmente, pero sí con un mecanismo no necesariamente el más eficiente, pero se logra resolver el tema de la asimetría de la información. Entonces, esos han sido los grandes retos de la inclusión financiera. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, pues porque así como hace 30 años las instituciones de microfinanzas lograron, a través de un modelo sumamente innovador, acercarse a una solución mejor para los clientes, hoy todavía queda muchísimo por hacer. ¿Por qué? Pues porque tenemos que seguir mejorando nuestros procesos. Número dos, porque también en el entorno y en el mundo hay muchos mejores medios para lograr mucho mejores modelos, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a hablar de innovación, ¿no? Entonces, también entendemos que la innovación siempre ha existido, porque esto que les estoy platicando de hace 30 años, pues también era innovación, y era una innovación muy disruptiva. ¿Cuál es la diferencia probablemente a los procesos de innovación que estamos viviendo hoy? Bueno, pues básicamente identificamos tres cosas, ¿no? La velocidad a la que se dan los avances hoy es muchísimo mayor que hace 30 años, ¿no? Por otro lado, también tenemos mucho mejores herramientas tecnológicas para que los procesos y las formas de entrega, incluso los mismos productos que les damos a nuestros clientes, sean mucho mejores. Y en tercer lugar, bien importante, la conectividad que existe hoy, la posibilidad de conexión y las redes que se generan a nivel global son muchísimo más grandes, muchísimo más rápidas, ¿no? Y justamente esto es lo que ha hecho que cambien los modelos de atención a los clientes y los modelos de hacer negocio. La capacidad de conectarnos y de conectarnos de forma muy eficiente. Y aquí déjenme detenerme un minutito para hablar otra vez de por qué me parece un poco ingenua la pregunta si podemos ser amigos o no. Y porque creemos realmente en los esquemas de colaboración. Probablemente muchos que se acerquen a mi edad habremos escuchado en las escuelas de negocios hace muchos años que pues una empresa se robustecía y se fortalecía en la medida en la que integraba sus procesos de valor. Es decir, en la medida que una empresa lograba integrarse vertical y horizontalmente, se convertía en una empresa más fuerte, ¿no? Una empresa financieramente también más potente, que podía crecer a un mayor ritmo, etc. Creo que hoy todos reconocemos que el mundo funciona exactamente al revés, ¿no? Tenemos las cadenas de valor y la capacidad que tengamos de participar y de aliarnos para poder, de forma colaborativa, poner las distintas piezas que se requieren en esos procesos de generación de valor, es como realmente las empresas están logrando crecer, extenderse. Porque si no lo hacen así, no alcanzan el ritmo y la velocidad exponencial a las que las cosas se están moviendo, pero sobre todo no alcanzan a capitalizar el valor de todas las ideas que se comparten a través de estas conexiones y de estas redes, ¿no? Entonces, creo que ahí viene gran parte del fundamento de la respuesta a si podemos o no ser amigos, ¿no? Bueno, Gentera, reconociendo todo esto, crea FinLab, ¿no? Y FinLab es el laboratorio de innovación. Es un laboratorio que representa una unidad de negocio que le hemos querido sacar de la organización. Y entonces, estamos al margen de la organización, pero con cable a tierra. Es decir, siempre obedeciendo y sirviendo al mismo propósito de Gentera, que es trabajar para erradicar la exclusión financiera. Entonces, en Gentera tenemos este laboratorio de innovación que va a tener un objetivo muy claro y que justamente con eso es con lo que podemos empezar a establecer una estrategia más clara. Y termino ya nada más con dos láminas que pretenden explicar cuál es la estrategia que tenemos en FinLab y además cómo es que nos relacionamos con el ecosistema emprendedor. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, nuestra estrategia se basa principalmente en tres elementos, ¿no? El primero, creemos que hay mucha tarea que se ha quedado rezagada
en la operación de la organización durante muchos años y que por no tener iniciativas y un área enfocada totalmente en innovación y con las características y la dinámica de verdaderamente un laboratorio de innovación, no hemos podido resolver esos problemas. Y son problemas viejos que hemos tenido, ¿no? Pero que además creemos que las capacidades que tenemos internas pueden ayudar a resolver una parte de ellos y obviamente ahí también hay un elemento de alianzas y de colaboración importante, pero son iniciativas que fundamentalmente se están ideando dentro del equipo de FinLab, ¿no? En segundo lugar, reconocemos que hay muchas capacidades, y por ahí Hugo hace un momento hablaba de esto y creo que coincidimos totalmente en esto, hay muchas capacidades que como banco no hemos generado, probablemente porque no hemos tenido la necesidad o probablemente porque va a ser muy complicado hacerlo. Y esa generación de capacidades nuevas son las que tenemos que lograr empezar a obtener a través de alianzas y de sociedades, ¿no? Obviamente también habrá alianzas y sociedades con iniciativas que apoyen a la inclusión financiera y que nosotros veamos que podemos contribuir a que maduren, a que crezcan, a que se prueben esos modelos y eventualmente serán también o parte de nuestro propio modelo o probablemente competidores. Pero en realidad, la verdad es que el punto de que sean o no competidores no nos preocupa demasiado, porque el objetivo es erradicar la exclusión financiera y es un reto tan grande que si no lo hacemos en conjunto, no lo vamos a resolver nunca, ¿no? Y en tercer lugar, contribuimos a la cultura emprendedora y de innovación. ¿Y contribuimos a través de qué? Bueno, a través de exponer qué es lo que tenemos como banco, reconocer las debilidades que tenemos, también ofrecer las fortalezas que tenemos, platicar en este tipo de foros, participar en este tipo de foros y obviamente invitar también al ecosistema a que venga a FinLab, a que platiquemos de los retos que tenemos, de los retos que compartimos y podamos encontrar alineaciones ahí. No ahondo más en esto, simplemente para poderle dar agilidad a esto y terminar con creo que una pregunta que me parece muy relevante y que muchos de los emprendedores que están aquí se hacen, obviamente no nada más con Gentera, sino con cualquiera de las instituciones financieras e incluso no financieras que tienen capacidades desarrolladas ya más maduras y más grandes, ¿no? ¿Cómo trabajamos con los emprendedores? Pues nosotros, en primer lugar, creemos en el trabajo colaborativo entre personas y entre las instituciones. Y enfatizo entre personas porque me parece que el trabajo colaborativo tiene un ingrediente muy relevante en la transparencia y en el buen entendimiento entre personas. Las ideas se pueden pulir, las ideas se pueden trabajar, ¿no? Lo importante es que haya un auténtico entendimiento entre las personas. Número dos, buscamos experimentar y aprender juntos. Esto me parece bien importante también dejarlo claro. En FinLab, nuestro principal objetivo no son metas de negocio. Para eso está el banco, para eso está Compartamos Banco y sus distintas unidades de negocio. El principal objetivo de FinLab es aprender, ¿no? Es pulir ideas, es ayudar a que esas ideas broten y darles forma. Entonces, este proceso de aprendizaje es justamente, incluso yo les podría decir que el proceso de aprendizaje y el resultado del aprendizaje termina siendo nuestro plan de incentivo interno, ¿no? Nuestras metas y nuestros incentivos internos están fijados en función del avance que logremos en aprendizaje. Y que creemos también que las alianzas y sociedades deben estar basadas principalmente en estos tres elementos, ¿no? Transparencia y confianza, alineación de objetivos y motivadores y mucha comunicación. Y me parece importante detallar esto porque creo que muchas veces el que las cosas funcionen o no entre instituciones financieras y emprendedores no tiene tanto que ver con que se quiera o no se quiera, sino que tiene que ver con que seamos disciplinados en ese trabajo y conscientes de ese trabajo de alineación de objetivos. Y a veces habrá alineación de objetivos y a veces no lo hará, ¿no? Y por eso también para nosotros es bien importante poner énfasis en que nuestro principal objetivo es la inclusión financiera. Y por lo tanto, el que tenga una alineación con este objetivo de avanzar en la inclusión financiera, pero por supuesto que tiene las puertas abiertas, cualquier otra persona que también vea que podemos nosotros aportarles valor en algún lugar también, para eso está FinLab. Y bueno, simplemente quiero terminar con la invitación a que si alguno le hace eco todo este concepto, no solamente de fintech, sino de inclusión financiera, bueno, pues ahí estamos y muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, Enrique. Wonderful. So, this is supposed to be a conversation, so I'm just going to ask you a few questions and we'll see where we go from here. Okay. We had a bit of a preparation, but it's interesting if we take the feedback of today into account and also
The reason the Fermín and Andrés asked me to moderate the panel is with Startup Bootcamp FinTech, we operate programs that are funded and sponsored and supported by large organizations, but also organizations who bring in people and processes and where it goes beyond the money. And the questions that I have, the first question I ask with any financial organization that I start a conversation about engagement is, do you really care? Care? Yeah. About? About all this. Well, I can, oh, sorry, Manuel. So you decide who wants to go first. Please. Of course I care, and of course we care. And I could, my question about what are you asking in terms of who we care for is because we, first of all, care about our customers. And we care about providing efficient and useful financial services. And I think that if we all care about this, I think that we care together and we care about each other too. Now, I appreciate you saying that, and I deliberately phrased it slightly kind of provocatively, right? Yeah. But the question is, everybody talks about innovation. Juan put this slide up with all the different models of engaging, and you always look at these things, so look at the big names, you look at the different things that they do, and you ask, how much of this is substance? How much it comes from a genuine desire to do something meaningful and impactful that benefits both the customer, but also the shareholder, et cetera, et cetera? And how much of this is what we call innovation theater? Sure. So what is your take on this? No, I think that, I mean, when you realize what's happening in the fintech community at large, globally, and when you see the challenges we're facing in Mexico, you see it as a survival strategy, not something you care about. It's just like if you obviously have to do it. It has to be addressed as soon as possible. You don't want to be right like the automakers right now, right? In a conundrum between self-driving cars and Uber. So you don't want to be there in 5 years. So if I may paraphrase you, did you just say innovate or die? Sure. It's a catchy slogan. You hear, we sure, heard this before, sure, right? I know. Now, when you start from that thinking and bearing in mind that you are the senior leadership of large organizations, right? So for you to recognize that this is a strategic priority doesn't come with its own challenges, right? Sure. So what is the challenge of a visionary innovator within a large bank? And how do you make it happen? Because again, it's great to talk about the theory. It's great to bring in the large consultancies who will probably give you wonderful presentations. But how do you then actually make it work? Okay, and what are the bits that you so far on your journey think, okay, this is good, and what are the things we think, gee, we still have a lot of work to do there? Yeah, I think that innovation is about uncertainty. Innovation is about taking risks. And I believe that if you really are committed with uncertainty, taking risks to really innovate in a disruptive way, you have to do it and at the same time take care of a big organization that also means a lot of employees and a lot of customers. So you cannot put that risk on that business as usual. So the challenge is how can you manage both parts of the equation? And I think that when we are doing this as large organizations, we are demonstrating our commitment and our true belief that we should care about customers and we should care about all the players that are working for the same purpose. It's quite unusual to hear bankers and people in the financial industry talk about uncertainty and risk and sound comfortable with it. So how do you take this? No, because I think that some pieces of the equation have to be quite there. For example, regulation has to be there. If we don't, as an ecosystem, any financial institution, don't care about changing the regulation, this is not going to happen, obviously, right? We need
to be the road to be paved in order for us, for the community, for the banks, to really have solutions that work, right? So that's one part of the equation. The other one's going to be talent, right? And that's a main issue for corporates, right? Because we're very good at standardizing processes. We're very good at scaling and having controls, and that is very rigid. So we have to have the innovation on the edge, right? You have to be very careful and not mixing things and have different cultures, if you might say, within your institution. And that's pretty harsh. You have to be very comfortable in hanging on to trying to be control, get control out, and then put in innovation, and that's very challenging. Uncertainty, well, I think that's part of the game, right? I don't really care about certainty anymore. Markets are really crazy right now, and probably are going to be for the next 2 or 3 years. So I think talent regulation, developing the ecosystem, that's three parts of the equation that has to be into place. So if we take on the one side the huge appetite for innovation, and then we look at capability that organizations develop, there's usually a big gap. And so one of the things we're trying to do is we get people to understand that they need to close the gap. Sure. Right? I always enjoy, and I'm so grateful you mentioned it, Juan, is from my perspective, one of the biggest obstacles for innovation is procurement. Sure. It's not what people think. It's not sexy. It's not, we work with startups. No. It's what do you do when you meet the founder who's two young dudes with a great idea and something could be attractive. Is this something that when you look at innovation, because you talked about your strategies, right? You talked about collaboration with startups, you talked about ecosystem, and all this is important, but when you look at the preparedness of the organization, how much influence have you actually got to turn the big ship around to actually be more nimble if possible? I'm sorry. Go ahead. I think one of the main issues that we tried to solve very quickly was our compliance officer and our legal advisors to get in on board on fintech. And that was a challenge, I have to say. But right now, I think we're in a point that we understand the same language inside a bank, and that really is an amazing advantage, I think. So that helps. Of course it does. Yeah. I've talked about the three elements of our strategy, and the first one was that we really want to work on developing some ideas internally with our teams and with people that has a lot of experience in our business. And we have six projects there that have been developed since, let's say, maybe 4 months to date. And in the second part, when we talk about making these alliances with startups, we are working with around six startups. We have invested in one of them already, and we have been funding another one. And we are supporting some of the other ones, not necessarily with money, because sometimes money is not necessarily what they need. We are sharing our customer base. We are helping them to test their projects. But by doing this, the third element is creating culture. And I can tell you that the organization and the bank is getting really nervous when they see what we are doing here, because they see us as the ones who will change the way they have been working for 20 years. And that's aggressive. So I think that's a good way and an effective way also to change culture internally. You just mentioned the three reasons why people work with Startup Bootcamp. I'm just saying it. It's a little plug. But joking aside, one of the reasons organizations collaborate with us is because they're trying to satisfy both the internal piece with culture change, but also the external engagement we see in startups. Now, one of the things that we do, we allow our corporate partners to place one person with the program for the full 3 months. Cool. So they become the interface between the accelerator and the bank. Pretty cool. And they're taking a risk, because a lot of times these people do not want to go back to the bank. Right.
And it's a smart organization can actually support this and find ways of keeping people engaged. So for you to talk about culture change is interesting, because every time we're talking to a senior person within a bank, forget all the talk about startups, forget all the talk about ideas and products, it's really fundamentally moving the organization into a different way of working, right? And we had a conversation, sorry. No, and just let me be fair with what is happening in Gentera, because also this culture is being incentivized by people that it is not only feeling threatened, but also there's a lot of people that is being excited about what in the innovation lab is happening. So I think that you have this two kind of motivation that will enable the organization to have this change of culture, which is very difficult, because it means that you are changing or you are trying to modify the legacy that has made successful a very successful organization. No? So let's go briefly back to startups. So if a startup comes to you today, randomly, they know somebody who knows you, you give them some time. What happens with them? How do you look at them? And maybe I'll start with you. So I've got a great idea, it's KYC, it's cool, it's a blockchain, it's cool. What do you do with me? Well, if you interest me, let's come and I want to speak more about what you're doing and what drives you. Because then I'll say, okay, if your values and my values are aligned, then what we can do together. I think that's... And in your head, as the leader of the bank, would you look at, I don't know, buying me, or would you look at investing in me? I mean, buying would be something very cold and simplistic. I think that's not something we're very fond of. We can do it, obviously. But I think investing in a company and joining the team and building something together, that's for me, it's much more exciting. Because then you're importing more culture and you're more talent, and that creates a good snowball effect, right? And since we're talking about collaboration, how comfortable are you with me offering the same services to another bank? Ah, it's great. I mean, the market is so big that just pretending to be that I'm the only one who's going to have the key for that door is completely stupid. This puts a big smile on my face, because this really wasn't rehearsed, right? So I'm getting super excited. Enrique. Yes, I can say that we have the pleasure to have been working with several startups. Many of them are actually here, and it has been a pleasure. And I can tell you that also you have to identify and understand what kind of capacity or benefit that startup gives to your business model. And sometimes it is about enabling some capacity, and sometimes is about bringing a new business model. But in any case, what we really matter at this stage is to support the idea and to really make that idea grow. And in the way, you will find different kind of collaboration and alliances. And sometimes, from the beginning, we're talking about acquiring that startup, but we put some milestones in the way, or sometimes we just say, well, we want this idea to, first of all, be proved, and we want to help this idea to grow. Once we get there, we'll see. I realize we're running out of time, but I also had a couple of things that I wanted to share. So if it's okay with you, sure. I really appreciate your openness. Thanks. And having been in that space now for nearly 6 years between the entrepreneurs and the banks, it's rare to see such an evolved thinking. Being comfortable in sharing challenges in the market and sharing startups is not something that everybody does. Also the attitude, that humility to some extent, that, and you use it in your presentation first, but you also mentioned as well, learning. Acknowledging, guys, we don't really know how this works. This is an era of uncertainty. Right. It's super important, and not many organizations actually have the guts, and I'm saying guts, I'm not using the Spanish word, to acknowledge that. So it's wonderful. So I really thank you for your time.
I hope I wish you both all the best with both initiatives. It's fantastic. And when we meet again, maybe in 6 months or a year, we'll hope to be able to report some results, right? I've heard that things run very fast in the entrepreneurial world, so I believe we will have many new things in Wonderful. 3 months. Thank you very much, Enrique. Thank you. Thank you. Thanks, everybody.